Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo 65 responderemos todos. Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! ¿Todos? Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. ¿Todos? Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. ¿Todos? Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Él transformó el Mar Rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. ¿Todos? Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen. Les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. ¿Todos? Las obras del Señor son admirables. ¡Aleluya! Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes,
pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos. Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, en este día al Espíritu Santo, al Consolador, al Santo Paráclito. Invoquemos, queridos hermanos, al Espíritu de la verdad que nos ilumine, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso les invito a que hagamos esta hermosa oración. Cierra tus ojos, abre tus manos. Invoca después de mí al Espíritu Santo, diciendo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy, domingo, día del Señor. Es una alegría para mí poder llegar hasta su hogar. Mire, yo estoy en Venezuela, usted está en otro lugar del mundo. Y a través de las redes sociales pudimos llegar hasta su hogar. Por eso
Le doy las gracias por haberme permitido llegar, por haberme permitido compartir con ustedes, por haberme permitido ser parte de la familia con todos ustedes. Me alegra mucho el poder estar compartiendo hoy domingo 17 de mayo la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos orienta, nos da una luz en medio de la oscuridad. Hoy quiero que todos estudiemos la segunda lectura y está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Repito, primera de San Pedro. Y hoy Pedro nos da una enseñanza que ustedes y yo debemos tener presente. Miren, por todos lados estamos recibiendo información. Vamos a trabajar, hay vallas donde hay publicidad y nos trae información. Estamos parados en el vehículo y estamos viendo publicidad, información. Salimos a la calle, recibimos información. Estamos en la casa a través del teléfono, recibimos información, noticias. En el televisor recibimos información. Por todo lado nos estamos llenando de información, de información, de información. Y mucha de esa información, ustedes y yo la tomamos. Y una de la información que recibimos es en el ámbito de la fe. Oye, que usted esté en su trabajo y llegue un compañero a decirle cuestiones de fe, que le venga a decir, mire, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Usted va a decir, sí, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Estás recibiendo esa información. Y ustedes me dirán, padre, ¿y usted por qué habla todo esto de la información que recibimos, de la información que nos llega? Por lo siguiente, escúchenme bien, mire. Llega un católico y le dice a usted, vamos a rezar el Santo Rosario. Y usted como católico dice, voy a rezar el Santo Rosario. Recibió una información buena, recibió una información positiva, recibió una información que lo invita a usted a hacer el Santo Rosario. Pero de repente llega un hermanito evangeliquito y le mete un pión en la cabeza y dice, mire, no hay que rezar el rosario porque la Biblia dice que no hay que repetir, 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 repetir como el loro. Y entonces usted como católico dice, sí, mira, es verdad, yo lo que hago es repetir, repetir, repetir como el loro. Y entonces, hoy la palabra de Dios con primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice que a esas personas que llegan con información que no es verdad, que llegan con mentiras y con engaño, hay que decirle, un momentico, un momentico, un momentico, lo que Jesús hizo con el diablo. Léalo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Vamos a leerlo, para que usted vea qué fue lo que hizo Jesús. Capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Abre, abre la Biblia. Ahorita vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pero antes leamos Mateo capítulo 4, versículo 1. Oído al tambor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches sintió hambre. Oído al tambor. El tentador acercándose le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. La tentación llega, sí, con los protestantes que vienen a decirnos esto, esto y aquello. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, está escrito. Repito, está escrito. En español dice la palabra de Dios también. El hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5, Mateo capítulo 4, versículo 5. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Eso es lo que hacen los protestantes. Es que la Biblia dice, y eso está escrito, que no hay que repetir como el loro. Mentira, mentira, mentira. El diablo sabe mentir.
Y tiene a personas que saben mentir. Y esas personas que mienten nos engañan. Está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. ¿Ve que el diablo también sabe de Biblia? El diablo sabía que hay una parte de un salmo que dice que Dios no permitirá que tu piedra tropiece, tus pies tropiece con la piedra. Tírate, le dicen a Jesús. Oigan, versículo 7. Jesús le respondió: también está escrito. También está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando a Jesús el diablo lo tentó con la palabra de Dios, Jesús no le quedó otra de decirle: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es la invitación que hoy nos hace Pedro. Que cuando llegue un hermanito evangeliquito a tentarnos y a decirle: no rece el rosario, usted le diga: un momentico. Párenlo ahí. También está escrito en esta cita bíblica y en esta cita bíblica que sí hay que orar. Y el rosario sí es bíblico por esto y por esto, por esto. El día en que ustedes y yo, católicos, el día en que nosotros juntos estudiemos la palabra de Dios y le hagamos caso a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, a Jesucristo en San Mateo capítulo 4 versículo 7 que le respondió al diablo, pero con la palabra de Dios, entonces veremos cómo el diablo se va, cómo el diablo se aparta, cómo el enemigo no nos sigue tentando. ¿Cuándo será ese día? El día en que nosotros los católicos dejemos la flojera. El día en que nosotros los católicos dejemos la pereza. El día en que nosotros los católicos dejemos de lado todo aquello que no nos permite formarnos y crecernos. Por eso es que dice el refrán: el católico instruido nunca será confundido, pero el católico que es ignorante de seguro será protestante. Vamos a ver qué es lo que dice Pedro. Vamos a ver qué es lo que nos enseña San Pedro. Escuchen bien. Hermanos, 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Oído al tambor, paren la oreja. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor. Hay que venerar, hay que respetar, hay que amar a Cristo en el corazón. Para que usted pueda hacer lo que Pedro va a decir, usted debe tener un amor por Cristo. Debe tener un amor por Dios. Debe tener un amor por las cosas de Dios. De lo contrario, no lo hará. Porque hay sacerdotes que no quieren explicarle al pueblo los ataques ante la secta protestante, cómo responder a los protestantes, porque pareciera que el amor de Cristo no está en sus corazones. No aman al pueblo. Por eso Jesucristo llegó a decir, por allá en San Juan, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado, cuando ve que el lobo viene, sale corriendo. Y por eso usted encontrará personas, sacerdotes, laicos, que no les gusta defender la fe, que no les gusta decirle a un protestante: estás en un error. Y eso es un engaño del enemigo, y eso es un engaño del diablo. Palabra de Dios hoy nos enseña que para que nosotros veneremos a Cristo, lo amemos con sincero corazón, ustedes lo van a escuchar con sus propios oídos. Ustedes lo pueden leer con sus propios ojos, para que se den cuenta y dejemos ya de estar engañados. Padre, pero es que usted ofende a los protestantes al decirle esas cosas. Es que usted se mete con ellos. ¿Por qué les dice eso? Ellos están hablando de Dios. Pues ahorita se lo voy a explicar para que usted le quede claro que sí hay que hacerlo. Veneren a Dios, escuchen. Dispuestos siempre, dispuestos en todo momento, oído al tambor, a dar al que les pida las razones de la esperanza de ustedes. Dispuestos siempre a dar a quien les pida la razón de la esperanza de ustedes. Al dar una respuesta a aquellas personas que le pidan una interrogante. A dar una respuesta a aquellas personas a las que le pidan
una interrogante de la esperanza que ustedes y yo tenemos. Y eso debemos hacerlo. Y eso debemos decirlo. Pero para hacerlo y decirlo debemos venerar a Dios en nuestro corazón. Venerar a Cristo en nuestro corazón. El día en que los católicos tengamos un amor sincero por Dios, cuando llegue alguien a hacer una pregunta, se la vamos a responder con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? A ver, como por ejemplo, vamos a colocar ejemplos que nos pueden ayudar. Agarre lápiz y papel para que ustedes y yo estudiemos la palabra de Dios, para que ustedes y yo analicemos las sagradas escrituras, para que ustedes y yo podamos saber lo que dice el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 3. ¿Qué dicen los protestantes? Ahí dice la Biblia que solamente se van a salvar 144,000 y el resto no. Así que si usted no se viene con nosotros, se va a condenar. Eso lo dicen los testigos de Jehová. Y el católico dice, pues sí, mira, oigan lo que dice. Los elegidos cantaban un cántico, Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, nuevo, delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los 144,000 que estaban rescatados de la tierra. Y dice el libro de Apocalipsis que solamente 144,000 podían ser rescatados de la tierra. Y entonces donde dicen ellos es que nosotros somos parte de los 144,000 y somos rescatados de la tierra. Oiga, escuche lo que dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Pare la oreja, oído al tambor. Para que no haya duda de que es mentira, que solamente se van a salvar 144,000. Estos son, versículo 4, los que no se han contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Es decir, que según los protestantes solamente se van a salvar 144,000. Mentira, error. Porque esos 144,000 son vírgenes. Y los pastores que tienen mujer no van para el baile. Y las pastoras evangélicas, que dicen ser pastoras, pero es mentira y es un engaño, que tienen esposo, no van para el baile. Mentira, error, no nos dejemos engañar. Siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida razón de la esperanza. A eso nos invita la palabra. A eso nos motiva el Evangelio en este día. A dar una respuesta. Que eso va a ser aquí en la tierra, porque dicen los protestantes que no es para el cielo, sino en la tierra. Cielo nuevo y tierra nueva. Mentira, error, engaño. Lea Evangelio de San Juan. Capítulo 14, versículo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1. Que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no se los habría dicho. Me voy a prepararles un lugar. Y cuando le prepare el lugar, volveré. Y los tomaré para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ese lugar no es en la tierra, es en el cielo. Es en el cielo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 2 nos lo enseña. Que Dios nos tiene un edificio en el cielo. Ahora, si la palabra de Dios dice que la cosa buena es en el cielo, que no vamos a morir, no vamos a ir para el cielo. ¿Por qué los protestantes mienten? Por eso dice Pedro, estén dispuestos a darle una razón de la esperanza al que se la pida. Católico instruido nunca será confundido. El Santo Rosario. Es que ustedes los católicos lo que hacen es repetir, repetir, repetir y no hay que rezar el rosario. Mentira, error. Búsquelo en la Biblia, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Si usted lee San Mateo, capítulo 6, versículo 9, el mismo Jesús nos enseñó repitiendo, cuando ustedes oren, repitan, Padre nuestro que estás en el cielo. No es una repetición, no es una fórmula de repetir. Padre nuestro que estás en el cielo, Jesús nos enseñó a orar con fórmula, repitiendo. Y nosotros los católicos,
recibimos la información de los protestantes y la creemos. Pero es que donde dice Dios te salve María, San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 28, léalo, ahí está. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿No es bíblico? Sí lo es. Los protestantes le quieren cerrar los ojos a los católicos y dice, pero oiga católico, esté dispuesto a darle una respuesta al que se la pida, respóndale con la Biblia. Respóndale, no hay que callado. San Lucas capítulo 1 versículo 48. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Según los protestantes nos quieren llenar la cabeza de piojos y los católicos le queremos creer y eso es un error. Y así, una infinidad de ataques, de situaciones a las que ustedes y yo debemos darle una respuesta. Y entonces le respondo aquella pregunta a la gente que dice, pregunta, ¿usted por qué se mete tanto con los evangélicos y los ofende? Yo no los ofendo. Dice Pedro que yo como sacerdote, como cristiano, porque amo a Cristo, debo dar una respuesta al que pida razón de la esperanza. Eso es lo que yo hago. Doy una respuesta. La Biblia dice en Jeremías 17:5 que no hay que confesarse porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Mentira. La Biblia no dice que no hay que confesarse. La Biblia dice que maldito el que confía en otro hombre. La Biblia sí dice que hay que confesarse. Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16. Dice que hay que confesarse mutuamente con otra persona los pecados. Y Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 23 dejó a esas personas encargadas del sacramento de la confesión, que somos los sacerdotes. Juan capítulo 20 versículo 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Oye, tantos ejemplos bíblicos que yo les he dado, se los digo, se los vuelvo a repetir y usted ni siquiera lo puede escribir. Usted ni siquiera agarra un lápiz, un papel para tomar nota y darle una respuesta a las sectas protestantes. Lo bueno somos más y es la hora de evangelizar, es la hora de que hagamos caso a la palabra de Dios que dice que si alguien viene a preguntarle, a pedirle razón de la esperanza, pues hay que dársela, hay que respondérsela, hay que decírsela. Hermanito querido que me escucha, no podemos dejar de dar una respuesta. Padre, pero es que me preguntan otra cosa. Pues claro, porque es que cuando van a hablar los protestantes, les entra el espíritu del saltamonte, salta para allí, salta para acá. Cuando usted le responde de la confesión, van con María. Y cuando usted le responde de María, van con las imágenes. Y cuando usted le responde de las imágenes, van con otro tema. Saltan. Y saltan para aquí, y saltan para allá. Y usted y yo, entonces nos confundimos. No, cuando vengan a hablar, dígale, mire, no sea ni tan rementiroso. Está raspado, tiene cero. Usted dijo que no tenía que confesarme, la Biblia dice que sí. Y entonces, ¿por qué me dice mentira? Vaya a decirle mentiras a otra persona, a mí no. Oye, eso es lo que nos enseña hoy la carta de San Pedro. Dar una respuesta al que se la pida. Y si nos la piden, vamos a darla. ¿Cómo es eso de que la Biblia dice no bauticen a los niños? Mentira, error, engaño de los protestantes. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 39, que la promesa del bautismo es para los niños, para los grandes, para todos. Y entonces, ¿por qué los protestantes dicen otra cosa? ¿Por qué los protestantes dicen que no hay que bautizar a los niños? Es mentira de ellos, no lo dice la Biblia. Mateo 28, 18, vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlo. Con el bautismo nos hacemos discípulos de Jesucristo, nos hacemos discípulos del Señor. Y no solamente los protestantes, también hay católicos que se están dando a la tarea de engañar. También hay católicos que se están dando a la tarea de mentir. Padre, es que a mí se me apareció la Virgen y me dijo que el mundo se iba a acabar, que se iba a terminar y había que buscar agua bendita, había que buscar velas, había que buscar esto y colocar aquello. Oye,
La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que ni el Hijo sabe el día del fin del mundo, ni el Hijo, Cristo. Y entonces, ¿por qué usted va a decir que la Virgen se le apareció para decirle que el mundo se va a terminar? Padre, pero es que hay que ungir con óleo, porque es que la Virgen se apareció y dijo que había que ungir con óleo. Santiago capítulo 5, versículo 13 y siguiente, dice que la unción con óleo le corresponde a los presbíteros, no a los laicos. No, no dejemos engañar, nos están mintiendo, nos están engañando, nos están diciendo cosas que no son. Y ustedes y yo no podemos caer en ese engaño. Padre, es que fulano de tal... No, mire, es que eso no lo dice la Biblia. Católico, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Por eso usted tiene que saber de la palabra de Dios. Para darle una razón de la esperanza al que se lo pida. Y si alguien viene a preguntarle algo, respóndale con la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Porque si no... Ustedes y yo vamos a ser engañados con muchas cosas. ¿Qué es eso de estar comulgando? ¿Eso es mentira? ¡Claro que sí! El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, dice que para tener vida eterna hay que recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo que usted no va a comulgar? ¡Claro que tiene que comulgar! Recibir a Jesucristo para tener la vida eterna. Eso lo dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 19 y siguiente, enseña que Jesús agarró pan, le dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, háganlo en memoria mía. Eso se llama Eucaristía, Santa Misa, y ustedes y yo debemos respetar la Eucaristía. Y así muchos ejemplos que a lo largo de los evangelios yo le voy explicando. Y escuchen cómo dice Santiago. Santiago no solamente dice que hay que dar una respuesta, dice la forma que hay que darla. No hay que darla de cualquier manera, hay que tener respeto. Claro que sí, oigan. Dispuesto siempre a dar al que les pida las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez. Sencillez es que ellos lo entiendan, sencillo. La Biblia dice, no hay que confesarse, mentira. La Biblia dice que sí hay que confesarse. ¿Qué es sencillo? Pues enséñele la cita bíblica. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. Ahí dice que hay que confesarse. La Biblia dice que María tuvo más hijos, mentira. ¿Qué es sencillo? Búsquele San Mateo, capítulo 1, versículo 23. Sencillo, ahí dice la Biblia que la Virgen iba a tener un solo hijo. Eso se llama sencillo. Que lo puedan entender con sencillez y respeto, estando en paz con su conciencia, para que tengamos paz en la conciencia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.